Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos amigos, una vez más el día de hoy estamos aquí en su programa San Ignacio Emprende. Bienvenidos a cada uno de ustedes, iniciamos una vez más este programa. Recuerden que estamos de domingo a domingo a través de San Ignacio TV a partir de las 7 de la noche. Pueden encontrarnos también aquí en YouTube, nuestro canal de YouTube, a través de, por supuesto, las redes sociales. Estamos como San Ignacio Emprende en Facebook, en YouTube, así que síganos para conocer más. Sin más preámbulo, nos vamos a conocer de este jovencito que viene emprendiendo ya desde hace un tiempo atrás aquí en San Ignacio y que, pese a la pandemia, también él sigue adelante, sigue luchando, sigue siendo un ejemplo de superación, de progreso. Así que vamos a conocer de este emprendedor aquí en Estación 21. Adelante, amigos. Wagner, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, San Ignacio Emprende te visita el día de hoy. Muchas gracias por su visita, hermano. Hoy los esperamos acá con muchísimas alegría y experiencias y muchas cosas que contarles. Así es. Queremos conocer, al igual que San Ignacio, que nos vea a esta hora de la tarde, por supuesto, saber de tu emprendimiento, tu negocio, cómo surge Estación 21. ¿Nos invitas a conocer? Claro, adelante, pase. Muy bien, amigos. Adelante, entonces. Vámonos. Amigos, estamos ya nada más y nada menos que aquí en Estación 21. Estamos con Wagner, es el promotor, es el innovador, es el emprendedor, el que ha soñado prácticamente con este negocio. Inició como un sueño, seguramente, como todo emprendimiento, y hoy ya es una realidad. Wagner, adelante. San Ignacio te escucha a esta hora de la noche, por supuesto, queriendo saber de tu negocio y conocer más sobre todo, ¿no? ¿Cómo estás? Charly, muy buenas noches, muchas gracias. En realidad estoy un poco emocionado, tenso, porque la idea de que Estación 21 se promocione en redes siempre ha sido para mí un poco tedioso, pero a la misma vez motivador, porque me gustaría llegar a muchísima gente más, me gustaría que la gente vea y sepa de que aquí en Estación 21, pues muy aparte de encontrar muy buena comida, excelentes personas, va a encontrar un lugar donde se va a llevar un grato recuerdo y muy, muy buenas cosas, pues, ¿no? Antes de entrar a saber qué es Estación 21, porque debe tener su concepto, por qué se llama Estación 21, dirán algunos, ¿no? Antes de pasar a esa parte, Wagner, ¿quién es Wagner, ¿no? ¿Quién está detrás de él? ¿Qué le puedes decir a la población, a tus clientes, a tus amigos? ¿Cómo se define ese emprendedor detrás de Estación 21? A ver, definirme siempre ha sido simple para mí, creo yo. Yo soy una persona de aquí, de San Ignacio, de nuestra provincia, emprendedor. Me crié en este barrio, en Girón Villanueva Pinillos. Tengo muchos amigos aquí en San Ignacio. Y gracias a la calidez que siempre ha habido aquí, nuestras amistades, pues me defino como una persona empática, alguien muy, 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 muy bueno. Me gustaría que siempre la gente entienda eso y que también vean en mí una persona que es muy, muy, muy amigable, muy carismático, pues, ¿no? Muy bien, Wagner. Bueno, pues prácticamente naciste, creciste en este mismo lugar y aquí mismo montaste tu sueño, ¿no? Sí, sí, claro que sí, porque esta es mi casa. Yo me crié acá, yo tengo muchas experiencias en este barrio, en la ciudad también, en San Ignacio mismo, también tengo muchísimas historias. Entonces, decidí regresar acá siempre que he salido, he decidido regresar por el mismo hecho de que me gustaría que siempre mi provincia salga adelante, que mi provincia tenga lo que de repente otras provincias tienen, ¿no? Entonces siempre me ha gustado ver a San Ignacio en la mira de los ojos de las personas y siempre les he contado a mis amigos que nuestra provincia es espectacular en muchísimas cosas, ¿no? Sí, bueno, eso coincidimos. La verdad que San Ignacio tiene todo, no tiene por qué envidiar a otro lugar, ¿no? Sí, Wagner, sí. Detrás de Estación 21, bueno, primeramente, para responder ya alguna inquietud de los amigos, ¿por qué se llama Estación 21 tu negocio? Estación 21, a ver, hermano. Comentarte, Estación 21 tiene 4 años y el nombre Estación 21 nace a raíz de una conversación familiar. A mí y mi familia, o como se dice, mi familia y yo,
siempre nos ha gustado comer, pues, la gastronomía peruana, que es exquisita. Entonces, siempre me ha gustado a mí el emprendimiento de la comida, por el mismo hecho de que he tenido familiares que han estado en el rubro de la comida y todo lo demás. Y una vez en una conversación, en una cena familiar, pues le dije a mi papá, no, y que en paz descanse, que me gustaría tener un restaurante. Entonces, empezamos por esa idea. Pasó el día, fuimos a otra cena familiar y yo seguía con la misma idea. Hasta que mi hermana me dijo, ya, bueno, a la final, ¿cuál sería el nombre que le pondrías a tu restaurante, no? Y empezamos a mencionar diferentes nombres. Y en uno de esos nombres, pues mi mamá me dice, pero tienes que hacerlo personal, tienes que hacerlo tuyo, tienes que decir, pues, que te defina algo, ¿no? Entonces, yo dije, en San Ignacio, mi casa siempre ha sido un lugar que mis amigos venían, conversábamos, era como que un lugar donde la gente se quedaba acá y la pasaba muy bien afuera en la esquina de mi casa, conversando, riéndonos. Entonces, era como una estación, como yo decía, ¿no? Era una estación donde venían mis amigos, se quedaban un rato, conversaba y se iban. Entonces dije, ¿por qué no ponerle estación, no? Entonces, sonaba un poco quizá en general estación. Y luego ya dije, no, 21 por el día de mi cumpleaños, porque mi cumpleaños es en un día número 21. Entonces asocié el tema de mis amistades, el tema de que se quedaban acá, con el número 21, y así nace Estación 21, pues, ¿no? Es que un lugar donde tú te puedes quedar con tus amigos, reírte, pasarla bien, y bueno, el resto que te comento, pues, por el tema del número, ¿no? Esa es la historia. Entonces, prácticamente celebran juntos el negocio y el propietario. básicamente, sí, se lleva por ese lado, ¿no? Por el lado de que tiene un significado el número con el tema mío, pues, ¿no? Muy bien, Wagner. Bueno, pues, muy interesante, amigos. La verdad que vamos a conocer mucho. Y, sobre todo, también, Wagner, de repente, pues, no ha sido tan fácil emprender, ¿no? Para empezar, por ejemplo, desde el momento que uno ingresa, observa que es un local muy bonito. De verdad, te felicito, Wagner, porque supongo que detrás de ello hay un trabajo tremendo, una coordinación, días pensando de repente, porque la creatividad no llega del momento, no llega del instante. Hay que, de repente, en algún momento, aunque sea estás manejando o estás caminando, estás de compras y se te vino una idea, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue para plasmar esa temática, ese concepto que tiene tu local en materia de ambientación? Ok. A ver, Estación 21 inicia, en primer lugar, en un ambiente pequeño, en un ambiente regular de 15 metros cuadrados, pequeño. Entonces, nace con la idea básica de que sea un tema más de delivery, ¿no? En ese tiempo que abrimos Estación 21, la gente acá, pues, en San Ignacio muy poco hacía un tema de delivery, no hacía un tema de recoja en local de cosas. Entonces, nace así. No estaba acostumbrado, ¿no? No estaba acostumbrado. Después, recién de la pandemia, ya que el delivery, pues, efectivamente se ha puesto aquí como algo normal ya. Sí, entonces, no, bueno, en mi caso no había muchos temas de que la gente salía a dejarte los pedidos, ¿no? Sino que básicamente la gente iba al local. Entonces, yo encuentro un concepto de más de comida rápida, de que la gente pasa, recoge su comida, ¿no? No un tema estacional de que se siente a comer y disfrutar en el momento, porque, pucha, en el momento no tenía espacio ni la forma ni los recursos para poder colocar un local tan grande. Entonces, a raíz de eso, y llevándolo al tema anterior, que era el tema de la amistad y todo eso, yo quería que el local tenga un tono acogedor, que tenga un tono, básicamente, que la gente le guste estar ahí, ¿no? Que se quiera quedar ahí un todo, que al menos un ratito. Pero no lo podía por el tema del tiempo, perdón, por el tema del espacio. Entonces pasa el tiempo y la idea se madura, la idea crece y, pues, gracias al espacio que también tengo aquí en mi casa, me ha podido brindar, me atreví a dar el siguiente paso y hacer ya un restaurante donde la gente, pues, también puede estar acá, y el tema del acogedor lo tuve que mantener, porque esa es mi raíz, que la gente venga acá, encuentre el acogedor, algo bonito, algo que diga, bueno, no, me gusta esto, que se sienta a gusto. Que se distinga un poco, se diferencia al resto de negocios, tal vez, o establecimientos. Claro, bueno, no sé, yo también he conocido a muchos amigos aquí en San Ignacio que tienen sus locales muy bonitos, y creo que cada uno tiene diferentes estilos. Entonces,
Yo creo que mantuve el estilo inicial que tenía de tema acogedor y pues le agregué mucho más cosas que la gente le gustaba en el momento porque le preguntábamos qué le gustaría, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, ahora ya en el año 2021 he podido abrir este mes de agosto pues ya mi local como restaurante tal, ¿no? La gente puede venir acá, estar un buen rato, disfrutar momentos muy bonitos y sobre todo muy buena comida, pues, ¿no? Muy bien. Excelente, ¿eh? Muy interesante, la verdad, Wagner. Bueno, pues está muy bonito, de verdad, el local. Hay que venir. Vamos a conocer de aquí más adelante qué es lo que ofrece Estación 21. Por ahí hemos visto también que como aperitivos hay algunas cervecitas que no son de acá, son de diferentes partes del país. En ese sentido, creo que se coleccionan o de repente también están para el consumo. Vamos a conocer más adelante, no se desesperen. Antes vamos a una primera pausa comercial. Cumplimos con nuestros auspiciadores. Continúa usted en sintonía de San Ignacio TV a través de su programa San Ignacio Emprende. Una pausa y volvemos. El mejor café del mundo está aquí en nuestra provincia de San Ignacio. Ven y disfrútalo aquí en la cafetería Café en el Cielo. Las mejores cervezas artesanales están aquí en nuestra provincia de San Ignacio. No olvides pedirla en los principales establecimientos turísticos de nuestra provincia. Lo mejor del turismo lo encuentras en el Parque de Aventuras San Ignacio Extremo. Sí, San Ignacio Extremo te trae lo mejor del deporte extremo en nuestra región. Ven y disfruta del columpio extremo, el puente tibetano, la bicicleta en el cielo y el canopy. Y por si fuera poco, disfruta del delicioso café sainacino en el cielo. ¡Eso no es todo! Ven y pasa una noche placentera en la Casa del Árbol. San Ignacio Extremo, lo mejor en turismo y aventura. Amigo conductor, el mejor servicio automotriz lo ofrece CarBlue. Sí, CarBlue ofrece mantenimiento preventivo y correctivo de motores, afinamientos, cambio de kit de embragues, suspensión, dirección y frenos, cambio de aceites y filtros, engrase y mantenimiento en general de vehículos. Ubícanos en calle Los Pinos número 260 a un costado de la Fiscalía de San Ignacio. Celular 949-019-498. El ingeniero mecánico electricista Alex Alberca Córdoba los atenderá con eficiencia. Somos CarBlue. Atención cacheros, llegaron a San Ignacio las últimas novedades de artesanías en cacho de toro. Sí, Artesanía Moroquito te trae lo mejor en cachos con brillo natural, cachos con hidropintura, cachos luminosos, personalizados y con acabados en resina. Comunícate ahora mismo al celular 918-958-834 o al WhatsApp 915-367-622. Artesanía Moroquito, lo mejor de los cachos. La alimentación de tus animales está garantizada con el Molino Don Carioco. Sí, Molino Don Carioco te ofrece maíz entero y chancado, harina de maíz, afrecho de trigo, torta de soya y polvillo. Ven y adquiere el alimento para tus animales menores al mejor precio del mercado, al por mayor y menor. Encuéntranos en la avenida Mariano Melgar, salida a Jaén, a un costado del terminal terrestre de San Ignacio. Molino Don Carioco, maíz de nuestra tierra para nuestra gente. Refresca tu día con una cerveza artesanal bien heladita, elaborada con ingredientes de San Ignacio. ¿Y tú, ya la probaste? Encuéntrala en los principales centros turísticos de San Ignacio o pídela al celular 986-782-078. Alimentos La Ribera te acompaña en tus mejores momentos.
Las más ricas pizzas y hamburguesas las trae Sandwicher Gourmet. Sí, San Ignacio ya disfruta de la pizza americana, hawaiana, tropical y vegetariana. También te trae las hamburguesas Royal, a lo pobre y la bravaza. Solicita tu delivery al 958-476-476. Sandwicher Gourmet, la sazón del Chef Fisher. Bien amigos, seguimos entonces conociendo más de Estación 21. Por supuesto vamos a conocer en este bloque sobre su ambientación, sobre todo lo que tiene esos detalles que le dan un visto mejor, que marcan la diferencia acá en Estación 21. Wagner, vemos estos detallitos, unas fotos a blanco y negro con algunos clientes, tal vez esos fueron los inicios de tu empresa. Sí, mira, hemos tratado de mostrar aquí en estas pocas fotos que tenemos en el local, el día que abrimos Estación 21. El día que abrieron, día, o sea, corresponde al primer día. Exactamente, el día que abrimos hemos tomado y retratado estas pequeñas fotos que fueron el inicio básicamente de este sueño, de este emprendimiento. En una de ellas podemos ver el local que en su, como te comentaba hace un momento, era pequeño, ¿no? Era un local que todavía no estaba, estaba recién en crecimiento. Y pues está... la mayoría de gente disfrutando de los pequeños platos que estábamos ofreciendo en ese momento, ¿no? Claro. ¿Qué empezaste ofreciendo al inicio, Wagner? Al inicio nuestros platos estrella eran las hamburguesas. Entonces se pudo observar que la acogida de la gente al encontrar un nuevo sabor, al encontrar una nueva forma de presentación, pues cambió la forma o la mentalidad de comer hamburguesas, ¿no? Porque básicamente la gente tenía un concepto y nosotros entramos con otro concepto un poquito más artesanal, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué se diferenciaría de una señora que vemos en la costa que vende sus hamburguesas en su carretita o en la esquina? Sin menospreciar, por supuesto, sino que a lo que tú vas, al concepto, como tú dices, a comerse una hamburguesa aquí en Estación 21, ¿no? Bueno, básicamente lo que nosotros nos diferenciamos es que utilizamos la carne de res tal cual. Y nosotros le agregamos ya pues nuestra receta y todo lo demás. Y eso es lo que diferencia básicamente a una carne industrial, ¿no? Que bueno, es una carne preparada de, no ya, sé... Ya viene molida, claro, y todo. Ya viene preparada ya pues, como se me dice, de manera industrial pues, ¿no? Obviamente la carne de otros lugares con la carne sainacina, claro, oiga, es muy diferente el sabor, sí, ¿no? Sí, de todas maneras, entonces... Más fresca también. Claro, tratamos de resaltar eso, ¿no? Entonces, la carne que utilizamos acá es diaria, ¿no? Excelente. Del molido diario y la mayoría de insumos utilizados son insumos de manera diaria, pues, ¿no? No es un insumo guardado. Muy bien, Wagner. Seguimos conociendo entonces y nos acompañan. Por acá vemos un cuadro que prácticamente sale un poco fuera de lo común, ¿no? ¿Qué es lo que representa este cuadro, este Wagner, este dibujo? Vemos el gallito de las rocas. Oye, muy ingenioso, una señora hamburguesa como si fuera un faical hecho hamburguesa, eso es lo que yo percibo, pero tal vez tiene otro significado. Sí, claro, mira, nuestra mascota, como le llamamos acá, es el ente representativo de Estación 21. Estación 21 se quiere identificar muchísimo con San Ignacio, en el sentido de que nosotros utilizamos insumos propios de la zona para poder crear estas hamburguesas, los platos que comemos acá. Entonces, ¿la imagen qué representa? La imagen representa al chamán, en este caso la máscara del chamán, es el guardián o ente de Estación 21, se podría decir, lo hemos representado así de una manera ideológica, ¿no? Entonces podemos observar las bellezas naturales de nuestro local. Está, por ejemplo, el gallito de las rocas, como tú mencionaste. Por ahí encontramos alguna pepa de cacao, hay alguna planta de café por ahí, dibujada de manera un poquito más, de manera más ilustrativa, diferente, pues, ¿no? Como se puede mostrar. Entonces, el chamán vendría a ser el guardián de que entres a San Ignacio. Porque podemos ver acá una pared acá, y el chamán te muestra
como que la entrada, él es el protector o él vendría a ser el ente representativo para poder entrar a las maravillas que hay acá. Claro. Oye, o sea, prácticamente lo que yo veo acá es un concepto diferente. Por ejemplo, vienen varios turistas de diversas partes, ¿no? De la selva, de la costa, de otros países. Y por supuesto, en especial los de la costa, ustedes saben que mucho se consume la hamburguesa, ¿no? Y tal vez por ahí tu negocio, Wagner, es una propuesta para que el visitante, el turista que llega a San Ignacio, no sienta tal vez ese desapego también de algo que viene también, que lo encuentra allá, también va a estar acá en San Ignacio, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros inicialmente encontramos esta propuesta gracias también a las opiniones de la gente. Hemos recogido pues diversas opiniones, se ha conversado con los mismos consumidores, se ha conversado con personas que han venido. Tu estudio de mercado, sí, de tu FODA, tu claro que sí, focus group, todo. Hemos hecho de alguna u otra manera un estudio previo para poder conceptualizar algo como esto. Entonces, el concepto este de Estación 21 quiere dar a conocer también que en San Ignacio puedes encontrar las mismas comodidades, gustos, formas, conceptos que puedes encontrar en cualquier otro lugar. Por eso que se dice, San Ignacio, amigos, lo tiene todo. Sí, hermano. Y justamente hablando de eso, Wagner, veo una frase acá, si me acompaña a la cámara, muy interesante, dice: San Ignacio lo tiene todo, efectivamente. Gente amable, buena comida, excelentes historias y lugares mágicos, ¿no? Wagner, bueno, pues, ¿qué significado tiene para ti en ese caso esta frase? Que prácticamente ya me había adelantado parte de la frase, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, ya nos ubicamos acá en el bar, pero nuestro lugar favorito con el camarógrafo. Wagner, ¿qué significado trae esa linda frase para tu negocio? Hermano. San Ignacio es una de las provincias que en la actualidad mejor se está ubicando en tema turístico. Gracias al emprendimiento, asimismo, de muchas personas que hay acá en San Ignacio, se ha logrado posicionar mucho el tema del turismo actualmente. Entonces, poco a poco esto ha seguido creciendo, esto poco a poco se ha ido posicionando, como te mencionaba. Y bueno, lo que se quiere mostrar es que en San Ignacio se tiene todo, hermano. Se tiene todo, básicamente. ¿Qué encuentras? Gente amable, lo somos nosotros, somos tú, yo, somos todos nosotros. Buena comida, la encuentras acá, la puedes encontrar en los recreos, y mucha gente que emprende y que le pone puncho para trabajar. Excelentes historias. ¿Quién no ha conocido a un sanguinacino que te cuenta una historia con su papá? Oye, o que te cuenta una historia con su abuelo. También ha sido de esos que de chivolos nos quedábamos en la cuadra, en la calle con los amigos contando historias de terror. La famosísima Chununa, ¿no? Sí, la famosísima Chununa, los cerros encantados. Sí, no. Entonces, ese tipo de historias, básicamente, a la gente que viene de acá de otros lados y se le puede mostrar o contar, pues la gente queda maravillada de esas historias, ¿no? No podías dormir. Sí, de hecho, todo el mundo decía, ¿no? Si no sales a esta hora, que vas a silbar, o que escuchas por ahí un silbido, ese silbido de tal persona que... Así es. Es miles de historias, entonces... Por eso también se menciona la frase. Entonces, y finalmente, lugares mágicos, hermano, todos los lugares sabidos y por haber en San Ignacio tienen algo que el turista o la persona que va queda en su memoria o queda algo plasmado en ello, ¿no? Así es, oiga, algo maravilloso. Tienen que venir, como les digo, también si nos están viendo algunos amigos de la costa y no han venido todavía, vengan, amigos. Tenemos cataratas, pinturas rupestres, lagunas, de todo. El mejor café del mundo está aquí en nuestra provincia de San Ignacio. Ven y disfrútalo aquí en la cafetería Café en el Cielo. Las mejores cervezas artesanales están aquí en nuestra provincia de San Ignacio. No olvides pedirla en los principales establecimientos turísticos de nuestra provincia. Lo mejor del turismo lo encuentras en el Parque de Aventuras San Ignacio Extremo. Sí, San Ignacio Extremo te trae lo mejor del deporte extremo en nuestra región.
Ven y disfruta del columpio extremo, el puente tibetano, la bicicleta en el cielo y el canopy. Y por si fuera poco, disfruta del delicioso café sainacino en el cielo. ¡Eso no es todo! Ven y pasa una noche placentera en la Casa del Árbol. San Ignacio Extremo, lo mejor en turismo y aventura. Amigo conductor, el mejor servicio automotriz lo ofrece CarBlue. Sí, CarBlue ofrece mantenimiento preventivo y correctivo de motores, afinamientos, cambio de kit de embragues, suspensión, dirección y frenos, cambio de aceites y filtros, engrase y mantenimiento en general de vehículos. Ubícanos en calle Los Pinos número 260 a un costado de la Fiscalía de San Ignacio. Celular 949-019-498. El ingeniero mecánico electricista Alex Alberca Córdoba los atenderá con eficiencia. Somos CarBlue. Atención cacheros, llegaron a San Ignacio las últimas novedades de artesanías en cacho de toro. Sí, Artesanía Moroquito te trae lo mejor en cachos con brillo natural, cachos con hidropintura, cachos luminosos, personalizados y con acabados en resina. Comunícate ahora mismo al celular 918-958-834 o al WhatsApp 915-367-622. Artesanía Moroquito, lo mejor de los cachos. La alimentación de tus animales está garantizada con el Molino Don Carioco. Sí, Molino Don Carioco te ofrece maíz entero y chancado, harina de maíz, afrecho de trigo, torta de soya y polvillo. Ven y adquiere el alimento para tus animales menores al mejor precio del mercado, al por mayor y menor. Encuéntranos en la avenida Mariano Melgar, salida a Jaén, a un costado del terminal terrestre de San Ignacio. Molino Don Carioco, maíz de nuestra tierra para nuestra gente. Refresca tu día con una cerveza artesanal bien heladita, elaborada con ingredientes de San Ignacio. ¿Y tú, ya la probaste? Encuéntrala en los principales centros turísticos de San Ignacio o pídela al celular 986-782-078. Alimentos La Ribera te acompaña en tus mejores momentos. Las más ricas pizzas y hamburguesas las trae Sandwicher Gourmet. Sí, San Ignacio ya disfruta de la pizza americana, hawaiana, tropical y vegetariana. También te trae las hamburguesas Royal, a lo pobre y la bravaza. Solicita tu delivery al 958-476-476. Sandwicher Gourmet, la sazón del chef Fisher. Bien, Wagner, estamos en la zona del bar, bueno, ya nos sentamos. Wagner, vemos que hay una variedad de productos para, como se dice, pues preparas el tema de hamburguesas. Sí, justamente, ¿no? Te la voy a servir ahora. A ver, justamente tenía lista, dice, una hamburguesa. Ah, bárbaro, este es una mega hamburguesa. ¿Cómo se llama esta hamburguesa? La hamburguesa que se estoy presentando es la hamburguesa local de acá mismo, es nuestra, que se llama... La Estación. La Estación. Hermano, tiene todas las cosas sabidas y a ver de por acá. La carne de acá, la piña de acá, la lechuga de acá, el tomate de acá, hermano. Todo de acá. Todo el producto de acá, como para decir que también en tu negocio prácticamente se le da la mano al amigo sainacino. Sí, de todas maneras. La idea es que la gente de productora, la gente emprendedora del campo, puede encontrar también aquí en San Ignacio pues una salida para sus ventas, ¿no? Entonces uno va al mercado y muchas veces hay gente que trae cosas de la costa, ¿no? Entonces lo que se trata de buscar es la mayoría, como se dice, ¿no? Criollo, ¿no? El lechuga criolla, el tomate criollo de acá y todo lo demás. Entonces está creado artesanalmente, producido pues de manera más natural, ¿no? Más natural. O sea, prácticamente todo turista que viene y que le gustan las hamburguesas y todo sainacino. O sea, sobre todo el turista tiene que venir aquí a Estación 21 porque no ha probado la hamburguesa con sabor a San Ignacio. Claro, hermano. De alguna u otra manera nosotros mostramos la calidad y sabor. Tienen que encontrarlo en el primer mordisco que le van a dar a la hamburguesa. Una vez que la pruebas,
Ya no. Como se dice, vulgarmente, no la dejas. De repente ya no se quedan los turistas, ya. Sí, de todas maneras. San Ignacio, ¿no? Sí, hermano. Muy bien. Y bueno, pues hay un sinfín de bebidas que vemos, por acá con unos nombres extravagantes. Nebulosa, Cumbres. Cumbres, ¿no? ¿De dónde es esta? De Maracumanto se llama. Maracumanto, ¿no? Sí, mira, es Sierra Andina, ¿no? Pistolera, para las mujeres pistoleras, ahí está. También la Chamán. Chamán Ipa. Muertecita, Magdalena. Oye esos nombres, ¿ah? ¿Eh? Y las siete vidas. Esto es para aquellos que... Esto lo piden bastante las damas, creo, ¿no? Sí, bastante. También. Para que tengan siete vidas. El concepto de entrar como cerveza artesanal acá en Estación 21, pues ha abierto también el tema de que la gente pueda conocer más de simplemente tomar las cervezas industriales o las cervezas comerciales que hay. ¿De qué partes vienen estas cervezas, Wagner, no? A ver, las cervezas que tenemos acá, en realidad tenemos tres proveedores grandes, ¿no? Uno es de Huaraz, otro es de Lima y otro es de Arequipa. Entonces tenemos tres ahorita. Aparte de la sainacina. Claro, aparte de la sainacina. Fuera de la sainacina, que bien ya el sainacino la conoce, que se vende muy bien, también le presentamos este concepto de cervezas. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces ya se ha contextualizado, centralizado en una cerveza normal. Entonces, vienes acá y pruebas un sabor distinto y la gente pues muchas veces dice, oye, ¿qué pasó? Estoy saliendo de mi confort o de mi cabeza, ¿qué estoy probando, no? Entonces, básicamente eso también. Nosotros tenemos que sembrar o empezar a entender que no solamente pues nuestra burbuja es ahí, sino hay que muchísimas cosas más que probar, ¿no? Prácticamente es como que ir descubriendo nuestro Perú en sus cervezas, sí, ¿no? Como aperitivo para acompañar la hamburguesa. ¿Y qué otros platillos más se acompañan acá? Claro. Se presentan. Mira, ahora Estación 21 ha abierto sus puertas ya desde el mediodía. Antes pues teníamos un horario tarde-noche, ahora nosotros tenemos un horario ya desde el mediodía. Comenzamos desde el mediodía, como te mencionamos, hasta la medianoche. Entonces, durante todo el día podemos encontrar, como digo yo, ¿no? Desde ceviches hasta hamburguesas, hermano. Puedes encontrar causas, puedes encontrar tequeños y una variedad de platos que tenemos en la carta para que tú puedas disfrutar no solamente de una cosa, sino también de repente te gusta algo frío. Y muchas veces, como estamos ahora viendo, la gente viene y está empezando a consumir ceviches de noche, ¿no? Excelente. Sí, ceviches de noche. Oye, interesante, ¿eh? Mira, en Trujillo, donde estuve, pues había también un amigo que inició con un negocio de ceviches de noche. Oye, sí, está loco. Y su negocio se llamaba Cevichelas. O sea, luego de que salían de jugar fulbito, consumían su ceviche. ¿Sí? Interesante, ¿ah? ¿Eh? Y llegaba gente. Claro. A pesar que algunos decían de repente al inicio, no, pero el ceviche se come de día. ¿Y dónde está escrito? Decía, ¿no? Bueno, claro. Te invito a probar una cerveza. A y ver, quiero ¿cuál, que ¿cuál me recomiendas, Wagner? A ver. Te voy a recomendar una Guaracina, hermano, porque Guaracina. Es una cerveza que tiene, como se dice, no cuerpo, intensidad, es una cerveza con sabor intenso, con lúpulos intensos. Como que acá saboreamos las notas del cerro. Sí, de todas maneras, ¿no? Ah, los grabados. Claro, de todas maneras. Acá te ponemos portavasos. A ver si y, hermano, te la destapamos para ver. A ver, amigos, vamos a probar el sabor de Huaraz aquí en San Ignacio, en Estación 21. Bueno, vamos a dar el veredicto. Obviamente que tienen que venir ustedes a probar de las diversas regiones del país y los tragos sainacinos también, por supuesto. También están por acá algunos tragos cortos, ¿no?, de nuestros amigos sainacinos. Sí, claro. Estamos ahora trabajando el tema ya de una alianza estratégica con algunas personas. En este caso, pues, la mayoría de emprendedores, así como nosotros estamos emprendiendo, pues han venido acá y les he dicho, las puertas abiertas del local están abiertas a que puedan colocar sus productos y que la gente pueda conocerlos. Hemos iniciado ya con dos amigos, uno que vende productos en base a guayusa y pues uno que también está vendiendo por temas de café también, ¿no? Café tostado molido. Y últimamente que está entrando ya un amigo que entra con el tema de los aguardientes con diferentes sabores, pues, ¿no? Excelente. Que sí, que la gente está pegada con eso. Bastante, sí, muy sí. Bien, excelente, ¿ah? ¿Eh? Bien, amigos, vamos a saborear rápidamente esta cervecita que se ve deliciosa desde Huaraz. Vamos a ver.
A ver, a tu salud, Wagner, a su salud, amigos. Oye, qué deliciosa, deliciosa, de verdad que muy rica, muy rica, muy rica. Obviamente, pues, no se compara al resto de cervezas industriales. Como se dice, las cervezas artesanales tienen algo característico, que por su mismo nombre dice, son artesanales, tienen otra magia, otro proceso de maduración, ¿no? Ya no es industrial, es más, de repente, menos dañino que la cerveza industrial. Tiene sus beneficios tomar cerveza artesanal. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial. Volvemos con más porque Estación 21 ofrece esto y mucho más. Así que los invitamos a seguir conociendo. Continúen en sintonía de San Ignacio TV y también en nuestro canal. Recuerde que puede ubicarnos a través de redes sociales en Facebook y en YouTube. Nos encuentra como San Ignacio Emprende. El mejor café del mundo está aquí en nuestra provincia de San Ignacio. Ven y disfrútalo aquí en la cafetería Café en el Cielo. Las mejores cervezas artesanales están aquí en nuestra provincia de San Ignacio. No olvides pedirla en los principales establecimientos turísticos de nuestra provincia. Mejor del turismo lo encuentras en el Parque de Aventuras San Ignacio Extremo. Sí, San Ignacio Extremo te trae lo mejor del deporte extremo en nuestra región. Ven y disfruta del columpio extremo, el puente tibetano, la bicicleta en el cielo y el canopy. Y por si fuera poco, disfruta del delicioso café sainacino en el cielo. ¡Eso no es todo! Ven y pasa una noche placentera en la Casa del Árbol. San Ignacio Extremo, lo mejor en turismo y aventura. Amigo conductor, el mejor servicio automotriz lo ofrece CarBlue. Sí, CarBlue ofrece mantenimiento preventivo y correctivo de motores, afinamientos, cambio de kit de embragues, suspensión, dirección y frenos, cambio de aceites y filtros, engrase y mantenimiento en general de vehículos. Ubícanos en calle Los Pinos número 260 a un costado de la Fiscalía de San Ignacio. Celular 949-019-498. El ingeniero mecánico electricista Alex Alberca Córdoba los atenderá con eficiencia. Somos CarBlue. Atención cacheros, llegaron a San Ignacio las últimas novedades de artesanías en cacho de toro. Sí, Artesanía Moroquito te trae lo mejor en cachos con brillo natural, cachos con hidropintura, cachos luminosos, personalizados y con acabados en resina. Comunícate ahora mismo al celular 918-958-834 o al WhatsApp 915-367-622. Artesanía Moroquito, lo mejor de los cachos. La alimentación de tus animales está garantizada con el Molino Don Carioco. Sí, Molino Don Carioco te ofrece maíz entero y chancado, harina de maíz, afrecho de trigo, torta de soya y polvillo. Ven y adquiere el alimento para tus animales menores al mejor precio del mercado, al por mayor y menor. Encuéntranos en la avenida Mariano Melgar, salida a Jaén, a un costado del terminal terrestre de San Ignacio. Molino Don Carioco, maíz de nuestra tierra para nuestra gente. Refresca tu día con una cerveza artesanal bien heladita, elaborada con ingredientes de San Ignacio. ¿Y tú, ya la probaste? Encuéntrala en los principales centros turísticos de San Ignacio o pídela al celular 986-782-078. Alimentos La Ribera te acompaña en tus mejores momentos. Las más ricas pizzas y hamburguesas las trae Sandwicher Gourmet. Sí, San Ignacio ya disfruta de la pizza americana, hawaiana, tropical y vegetariana. También te trae las hamburguesas Royal, a lo pobre y la bravaza. Solicita tu delivery al 958-476-476. Sandwicher Gourmet, la sazón del chef Fischer.
Amigos, por supuesto, seguimos aquí conociendo un poco más de Estación 21 y este emprendimiento que, por supuesto, inició con sus famosas hamburguesas y que hasta el día de hoy continúa manteniéndose. Hoy, Wagner, prácticamente estamos en el bloque final, pero es importante hacer una comparación. ¿Cómo inició Estación 21? ¿Cómo está ahora ahí? Finalmente, pues, ¿ha sido fácil, ha sido difícil mantenerse? ¿Has querido tirar la toalla en algún momento? ¿Cuál ha sido la realidad? Mira, nosotros somos una empresa relativamente nueva, hermano. Tener 4 años es poco para mí todavía en el tema de cuestión de emprendimiento. Nosotros tuvimos que ser perseverantes en muchísimas cosas. Frente a adversidades personales, frente a adversidades económicas, frente a adversidades globales como la pandemia y muchísimas cosas más. Pero la perseverancia, la constancia, el ser paciente en las cosas, siempre de alguna u otra manera tiene una cierta recompensa al final. No lo llamo una recompensa grande porque sueño muchísimas cosas más. Eso es un inicio para muchas cosas más. Pero la idea es, como te digo yo, tener la paciencia y la perseverancia, hermano. Porque caminos es el andar, como se dice. Y nada, esto es un pequeño paso que tenemos que seguir dando, ¿no? Pero sí, como dices tú, hermano, miles de cosas. Yo he tenido que meterme en la cocina muchas veces, he tenido que cocinar, he tenido que aprender cosas que no conocía. Entonces, así es, hermano, así es la vida, así es como uno tiene que emprender, porque no nacemos sabiendo, sino que poco a poco hemos ido conociendo un rubro que me gusta mucho, que es el tema de la comida, el tema de esto, ¿no? Oye, Wagner, y si tuvieras que por ahí ofrecer una orientación, un consejo a otros emprendedores que también, de repente, en su mayoría jóvenes, sueñan todavía, están convencidos que ellos tal vez no nacieron para trabajar para otros, sino que nacieron para forjar su propio negocio, su propio emprendimiento, ¿qué recomendación le darías desde tu experiencia personal? A ver, en primer lugar, hermano, conócete a ti mismo. Conoce tus límites, conoce tus habilidades. Primero, conócete a ti mismo y ve qué capacidades puedes tener tú que pueden ser o puedes ofrecer a las demás o que son tus capacidades para poder avanzar algo. A raíz de eso, tú puedes hacer miles de cosas, porque conoces tu nivel de paciencia, conoces tu nivel de mental, hasta dónde es. Entonces, una vez que te conoces a ti mismo, empiezas a buscar en qué eres bueno. Al menos yo lo hice así. Yo empecé a conocerme a mí mismo a medida que iba aprendiendo las cosas que me pasaban. Entonces, a raíz de eso, yo creo que el pequeño consejo que les puedo dar es ese. Que se conozcan primero y a raíz de eso, ustedes vean qué es lo que pueden ofrecer a los demás. Y siempre sé empático, hermano. Si eres, la empatía te va a llevar y te va a abrir miles de puertas. La empatía y el ser empático, perseverante, paciente y muchas cosas más, siempre te va a dar muy buenas puertas. La amabilidad, el respeto y demás van por añadidura las cosas, ¿no? Pero siempre y cuando, hermano, tengas paciencia y perseverancia para las cosas. Claro. Muy bien, interesante, la verdad. Vamos a, en ese sentido, esperar que ustedes también, amigos jóvenes, emprendedores, no se desanimen. Hay que seguir adelante, hay que seguir perseverando, como dice. Si quieren tirar la toalla, no lo hagan, porque nada llega fácil. Como se dice, en el negocio no se inicia ganando, ¿no? Eso es lo que escucho comúnmente de todos los emprendedores que venimos entrevistando. Sí, no, de hecho, o sea, no quiere decir que abro ahorita y todo lo que invertí pues lo recupero al día siguiente, ¿no? No es eso. Sino que tú tienes que ver o plantearte una estrategia un cierto tiempo, ¿no? Como se dice en mi carrera, que es administración, pues armar un plan estratégico a cierto tiempo, con unas ciertas metas, objetivos y trazados, pues, de manera tanto al tiempo como de manera económica y todo lo demás, ¿no? Muy bien, Wagner, en esta parte final, por supuesto, algunos amigos, turistas, pobladores que estén viendo el programa se estarán preguntando, ¿cómo llego? ¿Cómo te contacto? ¿Cómo contacto el local de Estación 21? Hermano, dos cosas. La primera, en Facebook estamos como a Estación 21. En Instagram también nos pueden encontrar como Estación 21. Todo escrito, sin números, Estación 21. Y nada, la ubicación de nosotros es entre las calles Villanueva Pinillos y Girón Atahualpa,
y queda a una cuadra de la comisaría, pues acá provincial de San Ignacio, ¿no? Excelente. Claro. Muy bien, como mayor referencia de aquí nada más a una cuadrita de la Policía Nacional, la comisaría aquí en San Ignacio, para mayor referencia. Y nadie se va a perder, rapidito dan con Estación 21. Y vengan amigos, vengan a disfrutar, vengan a conocer diferentes que nosotros les mostremos por pantalla. Otra cosa es que usted mismo venga, se convenza, pruebe la sazón. Y hablando de sazón, me voy a despedir amigos probando la hamburguesa Estación 21. Miren qué hamburguesaza. Oigan, esta es una mega hamburguesa, así que con esto me despido, mis amigos. Vamos a saborearla. Wagner. Claro. Deliciosa. Oye, como dice Wagner, esta hamburguesa está elaborada con productos de la zona. La carne es de aquí, la piña es de aquí, los tomates son de aquí y el sabor es increíble. Gracias. Gracias, Wagner. Yo he probado en Trujillo. Yo he vivido en Trujillo varios años, he probado de las mejores hamburguesas, los mejores lugares, ¿no? Ahí está Janos, ahí está Gitanillo, ahí hay varios lugares. Pero esta está deliciosa, de verdad, te doy fe de eso, te doy garantía y hay que invitar a todos que vengan a probarla. Wagner, palabras finales para concluir este reportaje. Nada, los invitamos a todos, Estación 21 está abierto desde el mediodía hasta medianoche y los esperamos. Vengan y prueben, creo que no he encontrado un sabor único como este. Muchas gracias. Así es. Amigos, no hay tiempo para más. Llegamos a la parte final de este su programa, San Ignacio Emprende. Recuerden que estamos de domingo a domingo a partir de las 7 de la noche por San Ignacio TV. Ubíquenos también en redes sociales, Facebook y YouTube como San Ignacio Emprende. Me despido, mis amigos. Me quedo disfrutando de esta exquisita hamburguesa. Tienen que venir, ya lo saben, aquí, Estación 21, a una cuadra de la Policía Nacional del Perú, de la Comisaría de San Ignacio. Permiso, mis amigos. Me despido. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias por sintonizarnos. El mejor café del mundo está aquí en nuestra provincia de San Ignacio. Ven y disfrútalo aquí en la cafetería Café en el Cielo. Las mejores cervezas artesanales están aquí en nuestra provincia de San Ignacio. No olvides pedirla en los principales establecimientos turísticos de nuestra provincia. Lo mejor del turismo lo encuentras en el Parque de Aventuras San Ignacio Extremo. Sí, San Ignacio Extremo te trae lo mejor del deporte extremo en nuestra región. Ven y disfruta del columpio extremo, el puente tibetano, la bicicleta en el cielo y el canopy. Y por si fuera poco, disfruta del delicioso café sainacino en el cielo. ¡Eso no es todo! Ven y pasa una noche placentera en la Casa del Árbol. San Ignacio Extremo, lo mejor en turismo y aventura. Amigo conductor, el mejor servicio automotriz lo ofrece CarBlue. Sí, CarBlue ofrece mantenimiento preventivo y correctivo de motores, afinamientos, cambio de kit de embragues, suspensión, dirección y frenos, cambio de aceites y filtros, engrase y mantenimiento en general de vehículos. Ubícanos en calle Los Pinos número 260 a un costado de la Fiscalía de San Ignacio. Celular 949-019-498. El ingeniero mecánico electricista Alex Alberca Córdoba los atenderá con eficiencia. Somos CarBlue. Atención cacheros, llegaron a San Ignacio las últimas novedades de artesanías en cacho de toro. Sí, Artesanía Moroquito te trae lo mejor en cachos con brillo natural, cachos con hidropintura, cachos luminosos, personalizados y con acabados en resina. Comunícate ahora mismo al celular 918-958-834 o al WhatsApp 915-367-622. Artesanía Moroquito, lo mejor de los cachos.
la alimentación de tus animales está garantizada con el Molino Don Carioco. Sí, Molino Don Carioco te ofrece maíz entero y chancado, harina de maíz, afrecho de trigo, torta de soya y polvillo. Ven y adquiere el alimento para tus animales menores al mejor precio del mercado, al por mayor y menor. Encuéntranos en la avenida Mariano Melgar, salida a Jaén, a un costado del terminal terrestre de San Ignacio. Molino Don Carioco, maíz de nuestra tierra para nuestra gente. Refresca tu día con una cerveza artesanal bien heladita, elaborada con ingredientes de San Ignacio. ¿Y tú, ya la probaste? Encuéntrala en los principales centros turísticos de San Ignacio o pídela al celular 986-782-078. Alimentos La Ribera te acompaña en tus mejores momentos. Las más ricas pizzas y hamburguesas las trae Sandwicher Gourmet. Sí, San Ignacio ya disfruta de la pizza americana, hawaiana, tropical y vegetariana. También te trae las hamburguesas Royal, a lo pobre y la bravaza. Solicita tu delivery al 958-476-476. Sandwicher Gourmet, la sazón del chef Fischer.